Antonio de la Torre, muy buenas noches, Antonio. Hola. Bueno, ¿cómo se vive esta gala tan divertida, tan diferente a los Goya y otros premios? Guay. O sea, yo en este año muy bien, porque este nominado en nada, con lo cual estoy más tranquilo con 8. Digo, no estoy nominado en nada, como si no fuera. Es que es raro que no estés nominado, Antonio. Ya, por eso. No, ha sonado fatal. No, ha sonado fatal, como no estoy nominado en nada, parece que estoy hablando de Gran Hermano. No, bien, bien, pues bien, con alegría, con agradecimiento, porque yo también soy periodista, siendo un poco. Siento este despliegue mediático como un apoyo al cine español y me parece. Pues nada, con alegría, con agradecimiento, con ilusión. La verdad es que está muy bien que se creen estos diferentes premios para primera películas que no están nominadas a los Goya y que realmente pues que sea de relevancia, ¿verdad? Es difusión y esto es un apoyo, esto es entender el cine como un espectáculo, como industria, como una ventana y todo es bueno. ¿Y qué proyectos tenemos para Antonio este 2016? Después bueno, el año pasado rodé dos películas que están pendientes de estrenos este año, lo pasado no tenemos fecha. La primera película, Raúl Arévalo como director, que Dios nos perdone, Tarde para la ira, y un thriller, que Dios nos perdone, un thriller de dirigido por Rodrigo Sorogoyen, dos policías persiguiendo a un asesino en serie de ancianas. Bueno, tiene muy buena pinta esa historia, desde luego. Sí, dos grandes películas, dos muy grandes películas, creo. Bueno, entonces el año próximo año pues que estés nominado. Yo te digo que disfrutes de esta gala, que no estás nominado. Eso estaría bien, pero sobre todo que yo creo que sean dos películas que pueden gustar mucho, mucho. Que tienen nervios, que tienen vida, que tienen cosas que contar. Perfecto. Hola, soy Antonio de la Torre y no os apalanquéis, que os mováis un poco, que hagáis movies.